hace recordar bastantes cosas. Ahora tiene la partida de pastel. Vamos a pedirle a doña Mari que acerque donde está el pastel y vamos a pedirle a todos sus familiares, a sus hijos, a sus nietos, bisnietos, sobrinos, todos que se acerquen ahí donde está el pastel, porque les vamos a cantar las mañanitas otra vez. Para cantarles las mañanitas otra vez. Dale, todavía está en su cumpleaños, este día 11, ya en la noche. Dale, vámonos muchachos con las mañanitas para la partida de pastel. Ahí está. Este día estamos festejando el cumpleaños de la señora María Luisa Acevedo Palacio. Vamos a brindar un fuerte aplauso, fuerte el aplauso, que se escuche con ganas el aplauso, ya que en estos momentos va a partir su pastel. Pastel que han traído sus hijos, sus amigos, para que tenga un gran recuerdo. Ahí está su familia que tanto la quiere. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste nacieron todas las flores. Gracias, doña Mari. Felicidades. Ahora sí viene la partida de pastel y las personas listas para saborear un cachito de pastel que va partiendo doña Mari. Dale.
Bien, vamos a continuar. Eso, ya partió el pastel. Ya lo mordió, ya. Está bien la gente, la familia. Está cerca, claro que sí. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos hacia adelante. Felicidades a todas las familias que están presentes en esta gran noche. Han venido con el afán de pasar momentos amenos al lado de la señora festejada, señora doña María Luisa Casimiro Palacios. Ella fue originaria de Santo Domingo. Casó con el señor Elodio de Jaripo y se vinieron a Ciudad Altamirano. Aquí están en el barrio Morelos. Claro que sí, aquí están. Vamos a continuar, vamos a seguir entregando los temas. Allá saludamos a los amigos encargados de la filmación, para nuestro ingeniero de audio, un poco agüitadón, pero ahí están. Para todas las bellezas, para todos los caballeros que nos honran con su presencia. Si todavía se encuentra por ahí el licenciado Agustín Aparicio, pues lo saludamos. Él viene de Sinagua, Guerrero. Claro que sí, para la familia Convoca de Río Florido, si todavía se encuentra por acá, enviamos un cordial saludo. Para la familia de Tlapeguala, que todavía está por ahí. Dame yo tu jugo, regalame tu suavecito, te invito en tu jugo, cuando te pones tu calor, y te tocas por detrás, te meto el corazón, y te quiero más y más y más y más, no me canso de mirar, pero quisiera tocar, ahora te no soy malita, yo quiero una tocadita y tal. Calito en tu jugo, bonito en tu jugo, pero mi beso recibo, rico sobre salto, jugo, 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 ¡no! Y no te metas con el jugo.
pedimos a Liberio, a Elodia, que por favor nos venga a sacar un señor aquí que está impertinente. Por favorcito. O el familiar de este señor que lo tenemos aquí sobre nosotros, no quiere salirse. Hay de impertinente aquí. Por favor, que es tan amable. Gracias, Leo. Bueno, vamos a continuar, vamos a seguir adelante entregando los temas musicales para saludar a la festejada, a doña María Luisa Casimiro Palacios, de más amistades, para todos sus amigos que todavía la están acompañando en esta bonita noche. Queremos que la sigan pasando bien, deseándole muchas, pero muchas felicidades de parte de todos sus hijos. Para todos ustedes, para todos los amigos, poco a poco vamos complaciendo las peticiones que llegan. Vamos a entregarse este tema a continuación con mucho cariño para todos ustedes. Suena y esto dice así, vámonos. Márcale, muchacho. Saludos, una petición que hace la festejada de parte de la señora María Luisa para la señora Delia Navarro y familia que la acompaña de Tlapehuala, Guerrero, con este tema que está solicitando. Con mucho aprecio. Y después tiene al revés el saludo de doña Delia para su comadre con otro tema. Vamos a complacer. Llegó primeramente la petición de la festejada. Con cariño para grandes amigos, saludos. Para Agustín Hernández Casimiro, para su querida madre, saludos para la señora Delia Navarro y familia que nos acompaña de Tlapehuala, Guerrero. También estamos llenos de saludos para Jaime Miranda, que nos visita de la Ciudad de México, y muchas gracias por su compañía. Vámonos con este tema que han solicitado la festejada para su comadre Delia. Pues suena bonito, con cariño para todos ustedes. Y nos dice así. Algo que está solicitando para recordar, dice así, música de antaño. Dime que me diste prieta linda.
tienes enyerbado. Porque todo cambia en esta vida. Solo mi cariño no ha cambiado. Queremos que todos la pasen de maravilla. Vamos a enviar saludos cordiales de parte de Agustín Hernández para su querida esposa Sara Miranda Navarro y para sus dos hijas Saraí y Liliana, que nos visitan desde la Ciudad de México. ¿Estén pasando bien? Saludos para todas las familias, para todos los amigos que están presentes en esta gran noche. Para las hijas de la festejada, ya para la contadora Elodia, para Leo y demás amistades. Y demás amistades que acompañan, que la estén pasando. Para Liberio, que la estén pasando bien, para esposa y hijas que tiene por ahí presentes en ese lado. Vamos a continuar, vamos a entregarles el siguiente tema con mucho aprecio para que sigan bailando. Esto suena y nos dice así, vámonos. Thank you.
quiere cantarles un tema, a ver. Allá enviamos un cordial saludo para Liberio Hernández Casimiro, para su esposa, para sus hijos. Algo improvisado para darle el gusto a este señor que está pidiendo esta melodía. Suena y dice así, a ver cómo sale. Que venimos a hacer con mucho cariño aquí en este barrio Morelos de Ciudad Altamirano Guerrero para el festejo de los cumpleaños de la señora María Luisa Casimiro Palacios. Bien, vamos a entregar el último tema, esperamos que lo bailen, lo disfruten. Allá saludamos para el señor Liberio Hernández, Leo Hernández, Elodia Hernández y demás amistades. Para todos los invitados que aún nos honran con su presencia, muchas gracias por las finas atenciones que nos dieron la familia Hernández Casimiro. Agradecemos infinitamente a nuestro amigo Agustín Hernández Casimiro, que se encuentra en los Estados Unidos de Norteamérica. Muchas gracias, Agustín, por habernos contratado y ser partícipes de este evento social de cumpleaños de tu mamacita,
la señora Mari. Aquí está el tema, con esto nos despedimos y dice así, con cariño, báilenlo, disfrútenlo, para que ustedes se diviertan al máximo. Lupita, no sé, ¿qué pasa a la niña? No sé, ¿qué es lo que tiene? Baila, ella no baila, papá, ¿qué dice su papá? Que no, ¿qué dice su mamá? Que sí, baila Lupita, sí, sí, que baile la niña, sí, sí, quiere bailar, mambo, sí, 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 mambo, 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 sí, sí, sí. Lupita, no sé, ¿qué le pasa a la niña? No sé, ¿qué es lo que quiere? Bailar, ella no baila, su papá, ¿qué dice su papá? Que no, ¿qué dice su mamá? Que sí, que baile Lupita, sí, sí, que baile la niña, sí, sí, ¿qué quiere bailar? Mambo, sí, 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 mambo, mambo, mambo. Lupita, no sé, ¿qué le pasa a la niña? No sé, ¿qué es lo que quiere? Baila, porque ella no baila. ¿Qué dice su papá? Que no. ¿Qué dice su mamá? Que sí. Que baile Lupita, sí, sí. Que baile la niña, sí, sí. Que quiere bailar. Mambo, sí, 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 sí. Mambo, 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 sí. We'll be right back.
Estimados amigos, fue un placer haber estado con todos ustedes en esta gran fiesta de cumpleaños de la señora Mari. Gracias por su presencia. Esta fue otra actuación más que ha hecho en vivo sus amigos del grupo El Equipo directamente de Corro Falso. Gracias y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Vamos a improvisar esta melodía que están solicitando para complacerlos. Suena y nos dice así. Dale. Vámonos. Nunca se termina la una. Saludos y los que no se encuentran también aquí, saludos cordiales para Cristina Hernández.